Buenas. ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Tamara? ¿Bien? Tranqui. ¿Qué te sirvo hoy? ¿Qué hay de nuevo? Tengo uno buenísimo que se llama Atardecer. ¿Qué tiene? Tiene whisky, vermú, jerez, triple sec y una cerecita como de costumbre. Me copa, dale. Dale. Mira, están dando un documental sobre María Zambrano. ¿María Zambrano? No lo ubico. ¿Me contás? Es una filósofa española. Nació en 1904. Y es conocida por su historia y por su valor en el renacimiento de la democracia española. Ajá. Porque ella se exilia muy joven cuando gana Franco. Y lo curioso es que es la última en volver de todos los exiliados republicanos que se fueron en esa época. Ella vuelve en el 84, con 80 años. Y cuando vuelve a España, ella termina siendo como una especie de figura como la madre de la democracia española, como la que une a la tradición democrática previa con esta nueva democracia joven y todavía frágil. Y una cosa que se ve, creo, en el documental, y que es muy interesante también en la filosofía de María Zambrano, es que para ella el exilio no fue solo una circunstancia de su vida, digamos, no fue solo algo que tuvo que hacer, sino que era parte de la condición humana. Ella para eso toma una tradición muy importante, que es, por supuesto, la tradición judía, del judío errante, si querés, pero sobre todo también se puede conectar con un montón de otras cuestiones políticas que pasaron antes y que pasan ahora. Si pensás, por ejemplo, en la crisis de los refugiados, pensarlo desde una dimensión existencial y no solamente circunstancial o del momento es bastante interesante, puede ser bastante denso. Claro. Y de hecho eso conecta bastante la dimensión política de la obra de María Zambrano con la dimensión mística, que es muy importante en su obra. Pero bueno, veámoslo y ya vas a ver.